Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir con ustedes los cuidados de mi astrocilindro Puntia, que aquí se las comparto. Y aparte les quiero hacer una actualización de mi gardenia y cómo están rebrotando los caladium. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me acompañan a jardinear? Vamos a comenzar con el trasplante del astrocilindro Puntia vestita, también conocida como Opuntia vestita. Lo primero que haremos es soltar el pan sin lastimar las raíces y también tengan cuidado con pincharse. Para retirar el pan es importante utilizar una palita o cualquier utensilio que tengan. Su reproducción es mediante esquejes de tallo o semillas sembradas en primavera. Se la conoce como bastón de algodón, coral de algodón y Opuntia old man, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sé que significa hombre viejo. En la base coloqué piedra pómez, pero ustedes si no consiguen pueden utilizar cualquier piedrita que no retenga humedad y aporte drenaje. Les cuento que pertenece a la familia de las cactáceas. La astrocilindro Puntia tiene 11 especies y esta específicamente es originaria del norte de Argentina y del sur de Bolivia. Es de color verde vivo, pero queda oculto por la lanosidad blanca que la recubre. Sus espinas surgen de areolas amarillas. Con respecto a la floración, produce flores rojas de 3 centímetros de diámetro en verano. Aún no la vi florecer, pero bueno, es muy bonita su floración. Con respecto a la exposición solar, en el jardín la tenemos con sol de mañana y luego filtrado, aunque si la adaptan de a poco pueden tolerar el sol pleno. Y les cuento también que son capaces de resistir el frío hasta unos 3 grados. El sustrato que estoy utilizando es un sustrato específico para cactus que se los compartí en el canal, se los dejo en el margen superior derecho. Las piedritas sirven para aislar el cuello del cactus y protegerlo de la humedad del sustrato, darle estabilidad y evitar salpicaduras. Con respecto al mantenimiento, no es necesario hacerle podas, pero si ven que tiene partes enfermas o feas, sí les recomiendo que la corten. El riego es igual que todas las suculentas, vamos a regar empapando todo el sustrato y luego entre riego y riego vamos a dejar que se seque totalmente. Y es muy importante que en invierno ya dejemos de regarla. Bueno, y así quedó. La verdad que es un cactus hermoso y como ven creció un montón. Me lo regaló mi mamá para mi cumpleaños el año pasado y era muy muy chiquitito y creció un montón. Como ven tiene hijitos. Así que estoy súper contenta y lo quería compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos a ver los caladium. Bueno, y ahora antes de pasar a los caladium les quiero compartir la floración de este hermoso cactus. Es una preciosura. Y también hay un cactusito de Martín que está por florecer. O sea, que está por abrir su flor. También es muy bonito. Y como ven, está lleno, lleno de hijitos. Déjenme en comentarios si quieren ver cómo Martín lo trasplanta porque necesita cambio de maceta. Así se va a poner contento de que también piensan en él. Cuando comenzaron los días más frescos, noté que se comenzaron a perder los caladium. Entonces, resguardé en un galpón maceta completa con sustrato y los tubérculos, así como estaban, abajo de una mesita donde le daba luminosidad, pero no sol directo, y los regaba una vez por mes. Y bueno, cuando comenzaron los días más calurosos, que comenzó la primavera, ahí los saqué de nuevo al jardín y comencé a regar con más frecuencia. Y como ven, es un proceso bastante lento, algunos crecen más rápido, otros crecen un poquito menos. Como ven, este está enorme y bueno, así van creciendo. Acá tengo otro que está sacando la primera hojita.
y tengan mucha paciencia porque realmente tardan. Acá hay uno que está creciendo un poquito más. Y por acá es este que está muy pequeñito, no sé si se llega a ver. Y acá hay otro que también es muy, muy chiquitito. Es muy importante que cuando los vayamos a trasplantar, dejemos que se desarrollen bien, como por ejemplo en este caso que está bien desarrollado y ya tiene una hoja de un tamaño bastante grande. ¿Esto para qué va a ser? Para que tengan fuerza al desarrollarse y no estemos estresándolos con los cambios. Y ahora quiero trasplantar este que está enorme y compartirles cómo es el proceso. ¿Cómo los cuido? Los cuido exactamente como antes, nada más que obviamente al estar en un galpón resguardados del frío, hay que adaptarlos a donde lo vamos a colocar. Siempre tiene que ser un ambiente muy luminoso, pero no sol directo, porque esto pueden hacer que se quemen. Por ejemplo, acá se me quemó un poquito la hoja, que se los puedo compartir. Y bueno, de todas formas no recibía sol directo, pero como ven puede suceder eso, así que hay que hacerlo paulatinamente para que las plantitas crezcan bien. El sustrato lleva turba, compost, pinocha y perlita. La pinocha se lo pueden agregar en caso de tener y si no, no hace falta, aunque es bueno porque le aporta acidez. Y bueno, lo que tienen que hacer es cuando vean que ya tienen un tamaño grandecito, como por ejemplo el de esta hoja, en ese caso sí lo vamos a trasplantar. Si ven que están chiquitas, por ejemplo, como esta, vamos a dejar que crezcan un poquito más. Y hoy voy a hacer la técnica de la maceta vacía, porque como ven ya el peso de la planta como que la vuelca, entonces sí necesita cambio de maceta. Si a ustedes les interesa ver cómo sigue el proceso, déjenmelo en comentarios y bueno, trasplantamos las que vayan creciendo y también les puedo compartir cómo se hace bien el sustrato. Bueno, y vamos a hacer la técnica de la maceta vacía porque, como les dije, no quiero tocar el PAM. Me falta un poquito más de sustrato abajo, se lo agregamos y comenzamos a agregar por los costados. Luego, cuando comienzan a notar que están creciendo, también es muy importante que los fertilicemos. Pueden utilizar el fertilizante que utilizo en mi jardín, que es el Fénix, o también el que utilizo que preparo y lo compartí en mi canal. Se los dejo en el margen superior derecho. Esto es muy importante para también favorecer el crecimiento de los caladios. La verdad que es un proceso hermoso ver cómo comienzan a rebrotar. Así que, pero bueno, hay que tener mucha, mucha paciencia porque, como les mostré, cada uno tiene su tiempo, van creciendo a destiempo, así que no hay que desanimarse si vemos que todavía no les rebrotaron. Como saben, aquí en Argentina estamos en primavera, entonces comenzarán a brotar cuando comiencen los días con más calorcito. Es muy importante que en el periodo que están de descanso, que es cuando no tienen hojas, el riego sea solamente superficial para humedecer el sustrato, pero no encharcarlo, porque de esa manera sí se pueden pudrir los tubérculos. Bueno, y ahora sacamos la macetita y queda, ven, la formita para colocar el caladio. Bueno, comienzo a hacer presión así y lo voy a tratar de sacar con todo el mayor cuidado para no tocar su tubérculo. ¿Ven? Me salió así completo el PAM. Entonces simplemente lo voy a colocar. Y ahora nada más colocamos lo que falta de sustrato. Como no toqué el PAM, lo que voy a hacer es regarla. En este caso sí, cuando ya tenemos una planta con hojitas, lo que vamos a hacer es regarla de manera abundante, empapando todo el sustrato, y luego vamos a dejar secar entre riego y riego. Es lo mejor para evitar encharcamientos y hongos o pudrición. Como les dije, también las voy a abonar. La voy a abonar, en este caso es una solita, pero cuando crezcan las otras también las voy a abonar. Y bueno, así me quedó.
Y bueno, así vienen los pellets, es un abono Fénix, se llama, les muestro. No me hace propaganda ni nada, pero siempre lo uso y me da un muy buen resultado. Para esta maceta voy a utilizar 4 pellets que los voy a colocar a los bordes de la maceta. Y luego, como les dije, la voy a regar. Ahí está, ahí coloqué 4. Y ahora acá tengo un poquito de... no me sale el nombre. Ah, corté. No había olvidado el nombre. Entre la pinocha, la resaca, que son medio parecidas, me había olvidado. Bueno, le voy a colocar por encima para aportarle más humedad. Y ahora estaba viendo otra plantita que necesita cambio de maceta, que no es ni caladium ni cactus, pero bueno, se los voy a compartir, no lo planifiqué, así que espero que el video les guste. Bueno, y así me quedó el primer caladium de esta temporada. Es hermoso. Y luego comienza a ponerse un poquito más blanco en el centro. Así que bueno, continuemos. Bueno, y como vi que necesitaba trasplante, la vamos a trasplantar juntos. Es un filodendron Imperial Red, creo. Y si no, bueno, se los dejo aquí abajo el nombre. Necesita, aparte está enorme, así que le va a venir muy bien. Y acá coloqué un tutor para agarrarla y que crezca mejor. Lo que voy a hacer es colocar sustrato. Voy a utilizar el mismo sustrato que utilicé para los caladium. Así que vamos a comenzar a colocar el sustrato. También tengo en el canal video de cómo cuido los filodendros. Les cuento algo como rapidito. Tienen sol filtrado durante todo el año, porque el sol fuerte puede quemar sus hojitas. Y bueno, el mismo sustrato que los caladium o que los potus. Y son plantas que realmente se dan muy bien en interior. Aunque en jardinería recomiendan que tenga una temperatura por encima de los 13 grados, les cuento que en mi jardín estuvo con menos 3 grados. Así que la verdad que aguantan un montón. Pero bueno, si quieren los pueden resguardar, yo les cuento mi experiencia. Es una planta muy bonita y muy colorida. Y la verdad que crece muy, muy rápido. Bueno, y vamos a apretar con cuidado y vamos a sacarla de la macetita. Como ven, no quiero tocar el pan, pero ya necesitaba cambio de maceta. Bueno, la voy a colocar en la maceta y voy a agregar sustrato. Con una maceta más grande y con nuevo sustrato va a crecer mucho más. También la voy a fertilizar con el abono Fénix. Si no consiguen el abono Fénix, como le dije, pueden hacer el que compartí en mi canal, que también lo utilizamos en el jardín y nos da muy buen resultado. Pero en este momento no tenía preparado, así que no lo utilicé. Bueno, les muestro. La coloqué en el tutor. Como pueden ver, después se va a ir agarrando porque tiene raíces aéreas, con un pedacito de media sombra. Ahora voy a terminar de agregar el sustrato. Así ya la dejo tranquilita. Como ven, me encanta el color que tiene. Es un color bordó, más que rojo. Es muy linda. La verdad que los filodendron es uno de mis géneros favoritos porque son muy sencillos de cuidar. En realidad todas las plantas tropicales. Y ahora les voy a dejar una pregunta. A los que tienen plantas tropicales y a los que no tienen, bueno, también pueden participar. ¿Qué planta, si tuvieran que irse de su jardín o balcón o terraza o lo que tengan, se llevarían que sea tropical? ¿Y por qué? Yo me llevaría esta, parece hermosa, tiene unos colores muy bonitos y aparte, como les dije, aguanta bajas temperaturas, aguanta el calor porque está en exterior, perdón, y tiene un color muy, muy llamativo y aparte es preciosa. Y bueno, los caladium también me encantan, pero si tuviera que elegir una es esta por el color que tiene y aparte que es bonita.
Solamente pueden elegir una, porque no se vale elegir una. Y bueno, así me quedo. Para mí que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tu preferida no es esta. ¿Cuál? Es la Montera Variegada. Bueno. Así que ya quedó grabado. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de a qué hora lo estén mirando. Quedó grabado en este video que si se va me la deja. No, no te la voy a dejar. Ah, vos dijiste que te llevaste. No, no, pará. Yo estoy hablando en un caso hipotético. Bueno, no sé, no sé. Bueno, me quedo. El pez por la boca muere. Bueno, pará. Vamos a hacer una excepción. Me llevaría dos. Y bueno. Entonces me quedo todas las calateas. No, dije si tuviera. Bueno, vos que estás detrás de cámara. Mi mamá, de cuento, que me está ayudando a grabar. ¿Cuál te llevarías si tuviera que ser una tropical? ¿Tropical? ¿Y por qué? Sí. Yo no, siempre haciendo preguntas. Todas, y si no, no me voy. No, una sola. No me voy. Me encadeno y no me voy. Pero tiene que ser una sola, no van a hacer trampa. Una sola tropical. Sí, una sola. No se me ocurre. Aparte, qué cara dura, vos sos la amante de la suculenta. Así que. No sé. Elegí una. No, no se me ocurre, no sé. Me gustan todas. Una sola. No, no pensé en la montera, pero estoy viendo esta que está hermosa. Aparte, muy colorida. Pero una solita tendría que ser. Y bueno, me llevaría los Caladium, que son fáciles. ¡Uno! No, eso no se vale, no dije género. Y las calateas me encantan. Bueno, una calatea. Ah, no, no, una, la begonia de mi abuela. Ah, ahí está. La begonia de mi abuela que me acompaña desde que tengo uso de razón. Esa sí que la llevo para todos lados. Y vale sentimentalmente, no solamente por lo linda de la planta, así que... Bueno, ahora voy a agregar 6 pellets porque... Un gajito de la planta de la Angélica, que también me la voy... Pero eso no vale, era una. Voy a agregar 6 pellets. La Angélica es muy linda, las flores son blancas. Y bueno, es verde, pero las flores son re lindas. Y aparte tienen un rico olor. Bueno, y acá puse 6. Ahora lo que voy a agregarle es corteza. Les digo que hoy está empezando a hacer calor. Ayer llovió todo el día. Y mi mamá quería salir a jardinear, pero no se puede con lluvia. Bueno, vamos a colocar la corteza. ¿Cómo va el jardín de tu novio? Bien, mucho trabajo. La verdad que tuvimos que sacar muchos arbolitos que no iban, que eran invasivos. Y limpiar muchos yuyos. Y bueno, y ahora este fin de semana voy a ir a un vivero que está cerca de la casa de mi novio. Él vive en zona sur. Yo vivo en zona norte, un poquito lejos. Y bueno, si me dejan grabar, les voy a compartir un poquito del vivero. Y también les voy a contar qué me compré para el jardín de mi novio. ¿Y cuándo vamos a tener nuevo videito? Y muy prontito. Porque la verdad que... El jardín es enorme, entonces vamos por sectores y tarda, porque el jardín hace mucho tiempo que se nota que no tiene mantenimiento, entonces hay que arrancar los yuyos, hay que sacar las cosas que no van, las plantas que se fueron perdiendo. Pero bueno, les cuento que cuando esté el videito les voy a estar compartiendo la floración de la orquídea. Ustedes no saben, iba todas las semanas, porque yo voy los fines de semana, a mirar si había florecido. Y la verdad que me sorprendí, es una floración hermosa, amarilla, y bueno, se los comparto en ese video. Y también les comparto que están comenzando a salir los frutos del banano. Me encantaría que me dejen en comentarios si ustedes saben si esos frutos se comen, cómo se cocinan, no sé, porque la verdad que no tengo ni idea. Y si tienen alguna experiencia con el banano, también me encantaría que me lo dejen en comentarios. Y bueno, así me quedó la Imperial Red. Como pueden ver, está mucho más bonita y cuando crezca más se los voy a compartir. Antes de compartirles la gardenia, les quiero mostrar cómo limpio las hojitas. Vamos a colocar un chorro de limón. Y luego, en agua obviamente. Y luego vamos a colocar un algodoncito. Y así simplemente limpiamos las hojitas. Es muy sencillo. Solamente hay que tener cuidado de no lastimarla. Así que bueno, luego del trasplante pueden limpiar sus hojitas o cuando tengan ganas y tiempo.
Les cuento que se le agrega limón al agua porque esto les da brillo y aparte es antiséptico. Esto lo pueden hacer con todas las plantas menos con las que tengan pruina. Y ahora sí, les voy a compartir la gardenia. Bueno, y ahora les voy a compartir a mi gardenia o jazmín. El video que les hice anteriormente lo hice el 9 de julio, la planta estaba totalmente amarilla. Le hice tratamiento y bueno, le cambié el sustrato, la aboné y está mucho más linda. Como pueden ver, se recuperó y está totalmente verde. También tiene pimpollitos por aquí y acá, bueno, una florcita vieja que en cualquier momento se va a caer. Y acá tengo una florcita para compartirles. Es muy bonita y aparte tiene un aroma exquisito. Y bueno, y también noté que le están creciendo cositas al lado que no sé qué son. Esta. Cuando estén más grandecitas me voy a dar cuenta. Y bueno, con el cambio de sustrato y un abono se puso mucho más linda. Ahora la voy a volver a abonar. Voy a utilizar 6 pellets que lo voy a colocar a los costaditos. Como ven, está mucho, mucho más linda. Si quieren ver cómo la cuido, les dejo el video anterior en el margen superior derecho. Y bueno, ya está abonada. Y ahora les tengo otra sorpresita. Y bueno, ¿se acuerdan que les mostré un cactus que les dije que era de Martín y todavía estaba ahí la florcita por abrir? Les cuento que mientras hacía todo el video, me encontré con la sorpresa de que ya abrió. Así que miren qué belleza. Cuando venga Martín de la escuela va a estar re contento. Y bueno, les cuento que estoy grabando en el sector de Martín porque acá da más sombrita y no hace tanto calor, porque en el resto del jardín da muy fuerte el sol y es pesado para grabar. Así que estoy abajo del tilo con un aroma exquisito por el tilo y bueno, también ahora por el jazmín. Y bueno, estos han sido todos los trasplantes del día de hoy. La verdad que pensaba nada más trasplantar el cactus, el astrocilindro puntia vestita, pero bueno, vi el caladium, lo trasplanté y el filodendro lo trasplanté y aparte les quería mostrar cómo estaba la gardenia. Así que fue un video bastante de trasplantes random. Me encantaría que me dejen en comentarios si este tipo de videos les gusta o les gustan los trasplantes más tradicionales como hacemos habitualmente en el canal. Y bueno, me encantaría que me digan cuál planta fue su favorita del trasplante, si la tienen y cómo la cuidan, que eso nos enriquece a todos. Y quiero hacer un agradecimiento especial que les voy a compartir. Aquí me regaló una remerita Mundo Suculento Art cuando fui a visitar la feria Cactus Suculenteando. No había avisado que fui porque fui nada más a retirar unas compritas y me volví rápido, pero bueno, te agradezco mucho por el regalito y si pueden vayan a seguir su Instagram, así le dan apoyo a su Instagram y puede crecer más en las ventas. Y bueno, nosotros nos vemos muy prontito en un nuevo video. ¡Chau, chau! Ah, y antes de despedirme, si tienen alguna duda me la dejan en comentarios o me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo en el costadito de aquí. Y nosotros nos vemos muy prontito en un nuevo video. ¡Chau!